Bienvenidos un día más a las entrevistas de Docentes Gamificando. Ya sabéis, entrevistas de docentes y para docentes. Hoy tenemos el gusto de presentaros a Fernando Bohillos. Él es soriano de nacimiento, aunque actualmente está residiendo en Barcelona. Trabaja como profe en el Centro Saint Josep Carmelitas Misioneras de Barcelona. Él además es periodista, colabora con distintos medios y formador de metodologías activas. Bienvenido, Fernando. Hola, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Estáis haciendo una gran labor. Muchas gracias, Fernando. Es un gusto tenerte aquí y así como compartes mucha información y muchas experiencias a través de diferentes medios, hoy estamos contentos de poderte tener aquí, que compartas experiencias a través de esta plataforma y recordad que seguiremos publicando durante este primer set de entrevistas todos los martes una entrevista y si queréis estar al tanto siempre podéis suscribiros en el canal y ir mirándolo. Así que vamos a darle comienzo a esto. Bueno, pues vamos allá. Fernando, ¿qué te ha traído a la educación? ¿Por qué cambiaste esa perspectiva y por qué eres ahora docente? Pues la verdad es que a mí me llegó la docencia, me eligió, por así decirlo. Yo no elegí la docencia. Yo lo primero que estudié fue comunicación audiovisual y estuve trabajando de periodista pues muchos años y de buenas a primeras se cruzó por delante de mí dar clases, lo probé, me gustó, me replanteé la vida, lo dejé todo, lo cambié hacia la docencia y como os decía antes, es que la docencia engancha y engancha mucho y ahora pues soy un profe feliz, contento y orgulloso de serlo. Y bienvenido. ¿Te ves haciendo algún otro cambio o te ves ya docente para toda tu vida? La verdad es que estas cosas nunca se sabe, porque yo antes nunca me lo hubiera planteado y luego ahí pasa algo en tu vida y cambias. Pero lo que sí que es cierto es que las mieles de la docencia, que yo sé que muchas de las personas que nos estarán escuchando estarán hartos de oír lo de los meses de verano, pero no están viendo el triple trabajo que llevas en confinamiento y más si teletrabajas, y en mi caso, por ejemplo, con un hijo, eso seguro que no se ve. Pero sí que es cierto que el irte a dormir con la mochila cargada de cariño de los chicos y con la sensación de que sí que estás aportando a la sociedad, no es algo que en otros trabajos se encuentre tan fácilmente. No quiero decir que no se haga, evidentemente en otros trabajos también se hace, pero no se hace de la misma manera. Bueno, pues vamos con un set de preguntas. Te voy a decir una serie de términos y quiero que me digas esa primera palabra que te viene a la mente. Are you ready? Sí, sí. Go. Gamificación. Emoción. Aprendizaje. Obligación. Alumnado. Indispensable. ¿Y docentes? Compañeros. Las TIC. Herramienta. ¿Y los libros de texto? Un recurso más. Vale, perfecto, pues queda anotado. Ha sido rápido, pues, ¿eh? Sí. Está bien, está bien. Pues bueno, vamos a entrar ahora en el núcleo central de la entrevista y en este momento es donde tienes la ventana abierta para compartir todo ello que quieras. Y la primera pregunta que lanzamos siempre es ¿qué experiencias te han dado como mejor resultado y cuáles capaz no te han dado un resultado tan bueno? Pero de todas siempre se aprende y entonces de todas queremos saber. Pues, a ver, experiencias gamificando, la verdad es que supongo que las primeras veces que gamificas siempre te quedas como a medias. La gamificación no es una ciencia exacta, yo creo que se va mejorando con el tiempo. Una ciencia, cualquiera que me oiga dirá, la gamificación es una ciencia, este está loco. Pero entenderme, no es algo que salga de primeras, nunca bien, a no ser que seas un crack y oye, a ver los hilos. Pero lo que sí que es cierto es que a mí me parece que la gamificación, según vas dando pasos en ella y te vas metiendo más, aparte de que te engancha y te enseña muchísimas cosas nuevas, es algo que yo creo que nunca vas a dejar de crecer en ello. Yo quiero decir, seguramente la mejor gamificación que recuerdo es la última y la mejor que he hecho todavía no la he hecho. No sé si se contestaba a eso, pero más o menos seguro que es así. Y hablando, por ejemplo, de la última gamificación que hice justo antes del confinamiento, aunque estoy preparando otras y he hecho otras online, pero la verdad es que a mí me gustan mucho las gamificaciones de aula, ¿no? De tiza, las analógicas, aunque estemos en un mundo digital y esto vaya en contra mía, pero sí que es verdad que me gustan mucho las gamificaciones analógicas. Pues en mi cole, una compañera y yo decidimos gamificar
un proyecto sobre la antigua Grecia. El proyecto se llamó Eureka, que lo pueden ver en mi canal de YouTube. Hay un vídeo en el que mis alumnos son los protagonistas, porque así practican destrezas orales y otras competencias y soft skills. Y en ellos os van a contar de qué iba el proyecto, pero más o menos pues es adentrarles en el mundo de la antigua Grecia a través de un proyecto en el cual la gamificación estaba presente en todos los aspectos, en todas las actividades, de principio a fin. Y la verdad es que nos sorprendieron muchísimo los resultados y estoy muy contento de ello, por todo lo que supuso el proyecto, porque era gamificado, porque tuvo una ambientación, entrabas en la clase y entrabas en el Partenón, todas las mesas tenían diferentes templos de la antigua Grecia, de diferentes polis, los chicos se disfrazaron, hicieron una celebración del aprendizaje brutal con los padres, además hicimos un escape room que se llamaba La Rebelión de Hades, que también está en el canal y que lo pueden ver las personas que quieran, en el cual pues Hades se había rebelado contra todos los dioses del Olimpo y todos mis alumnos tenían que ayudar a conseguir devolver a Hades al Averno y lo consiguieron. Y bueno, pues ellos siempre quieren más y esto es lo mágico de la gamificación, ¿no? Que ellos quieren más y tú te ves con la obligación de darles más. Qué guay. Y esto que nos contabas de algunos proyectos que como siempre empezamos y cuando iniciamos salen mal, cuéntanos alguno de estos para desmitificar el éxito de la gamificación, ¿no? Que parece que hoy en día es como la poción mágica. Tú decides incluir el aspecto lúdico en el aula y cuando empiezas a recrear cosas, la verdad es que no te suelen salir bien a la primera. Yo, por ejemplo, de las primeras gamificaciones que hice, pues empecé intentando hacer una narrativa súper currada, súper trabajada, y luego a los chicos pues no les llamaba tanto la atención como a mí, porque me gustaba más a mí que a ellos. Y eso, por ejemplo, es un error, ¿no? ¿A quién le tiene que gustar el cebo? ¿Al pez o al pescador? Pues esto más o menos sería lo mismo. Y sí que es cierto, por ejemplo, que el saber... Tal vez dentro de la gamificación, el crear la narrativa, que es el mundo mágico, es lo más, bueno, para mí es lo más sencillo, pero luego el llevarla a cabo durante todo un proyecto, todo un trimestre o todo un curso, eso sí que es lo difícil, ¿no? Porque tienes que estar jugando todo el rato con las recompensas, etcétera, para conseguir que ese hilo que tú has creado no esté en todo el rato, ahora abajo, ahora arriba, ahora abajo, ahora arriba, que al final un poco es inevitable, ¿no? Pero conseguir esa tensión y conseguir que la emoción, que es, ya nos dice la neurociencia, ¿no? Que es lo que consigue que el alumno aprenda, pues esa emoción y esos neurotransmisores, tenerlos activados constantemente. Yo creo que eso es lo más difícil de una gamificación. Sin duda, yo creo que algo importante también en la gamificación es que hay veces que nos requiere muchísimo trabajo y hay veces que hay quien tiene suerte y logra poder colaborar también con otros docentes a la hora de crearla. ¿Cuál es tu caso? ¿Tienes que gamificar solo o puedes gamificar en compañía en tu centro? Yo he gamificado solo muchísimas veces, porque muchas veces, seguro que en todas las entrevistas que ya lleváis, mis compañeros han dicho que lo de ser un lobo solitario o un francotirador a veces pasa, pero lo que sí que es cierto es que cuando tú inyectas el germen de la gamificación dentro de un colegio, los niños son el motor y al final los niños se lo piden a otros profesores y siempre hay profesores que te siguen y si tienes un paralelo o tienes un compañero que te sigue el rollo, pues puedes llegar a hacer lo que quieras y ya si consigues como... Yo la verdad estoy muy contento de mi centro y lo he conseguido. Gamificar proyectos e incluso proyectos verticales en los cuales metes en la gamificación a todos los proyectos de una etapa o a todos los profesores de una etapa, la cosa se complica, se va haciendo más difícil, vamos a ser claros, pero la experiencia es muchísimo más enriquecedora y muchísimo más brutal. ¿Cuáles son estos proyectos que, si nos puedes contar, alguno de los que haces internivel, ¿no? que unifique varios niveles? Pues, por ejemplo, el último trimestre antes de,
antes del confinamiento. Hicimos uno en toda la secundaria, que era un proyecto sobre Gaudí. Estamos en Barcelona y, evidentemente, pues los chicos hicieron un proyecto en el cual lo más importante no eran los contenidos, sino era toda la parte competencial, y conseguimos que los chicos trabajaran destrezas personales, trabajaran toda la parte digital, tenían que hacer vídeos. Empezamos con una visita guiada en diferentes idiomas por los diferentes, bueno, por diferentes puntos de la ciudad de Barcelona, porque claro, Gaudí pues nos daba, vamos, nos daba la mitad hecho, ¿no? Pero pues eso, conseguir involucrar a todos los profesores, ver a los chicos, que además los mezclamos los alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO en todos los grupos, y ellos iban teniendo, pues lo que te estoy diciendo, ¿no? Estaban mezclados los alumnos y no estaban juntos por clase, y el proyecto duró una semana, y esa semana los chicos no tenían clase de matemáticas, de lengua, de sociales, de catalán, no tenían nada de eso. Ellos tenían proyecto, y el proyecto iban pasando diferentes aspectos, talleres, cosas que tenían que ir haciendo, y actividades muy enriquecedoras para ellos. Ellos lo valoraron muy positivamente, los profesores también. Imaginaos que todo el centro, todo el pasillo de secundaria se convierte en Gaudí. Estaba desde el Parwell decorando todo el pasillo, a cada puerta de cada clase estaba centrado en un monumento, pues uno era la Casa Batlló, otra la Casa Capricho, otra la Sagrada Familia. Quiero decir, al final ellos, yo creo que es la mejor manera de aprender. Y luego, cuando en la celebración del aprendizaje vienen los padres y ven todo lo que han aprendido, todo lo que han hecho y todo lo que han producido los chicos, porque los profesores sí que teníamos mucha preparación previa, quiero decir, muchas reuniones diseñando y viendo cómo se va a evaluar, de qué manera hacerlo, haciendo los grupos, que trabajen en cooperativo. Quiero decir, cuando mezclas toda esa amalgama de metodologías dentro de un proyecto, es cuando surge la riqueza y el aprendizaje significativo, que pone en el centro de ese aprendizaje al alumno, que al final muchas veces a los docentes se nos olvida que nosotros estamos ahí por los alumnos y que los alumnos deben ser el eje de su propio aprendizaje. No sé si me explico. Has hablado de que te gusta sobre todo también hacer una gamificación que sea analógica, que sea tangible, ¿no? Y parte de los elementos que se utilizan para gamificar de una manera capaz no tan tecnológica, está el cómo agrupas a tu alumnado, el cómo preparas la clase, las dinámicas que haces. Háblanos un poco de eso. Yo, mi clase, bueno, en mi colegio tenemos la suerte de tener aulas temáticas. Aunque estemos en secundaria, cada profesor tiene su aula y son los alumnos los que van yendo a la clase del profesor. Eso es maravilloso porque tú puedes tener el aula totalmente ambientada para lo que vayas a hacer, la puedes tener con todos los recursos ahí dentro, y eso enriquece mucho. Bueno, pues en mi clase, pues las mesas, tengo dos sofás en clase, tengo las mesas agrupadas en cooperativo, intento mezclar muchas cosas con realidad aumentada, realidad virtual. Intento sorprender a los chicos. Como me estabas diciendo, dice, pues todo de analógico, lo de la realidad virtual y la realidad aumentada no es. Pero a lo que me refiero con analógico es que, por ejemplo, si estamos haciendo en el de Grecia, pues yo les pongo a hacer, me ocupé en hacerlo, un quién es quién, en el cual tienen que aprender toda la mitología a través del juego del quién es quién, y hacer 12 tableros de quién es quién para los alumnos, para que se lo aprendan, es un trabajo, es un curro, pero tú sabes lo que puedes disfrutar tú como docente viendo que se te han aprendido todas las características. Y claro, las preguntas ya no pueden ser, evidentemente, si es rubio, si tiene un tridente o si tiene no sé qué. No, tú tienes que, las preguntas eran, ¿es un dios? Pues ya sabéis todos cómo funciona la dinámica del quién es quién, ¿no? Tienen que responder con un sí o con un no e ir bajando cacharritos. Pues eso, pues tener que preguntar, ¿participó en el juicio de París? ¿Es un animal mitológico? ¿Sabes? Que vean, y yo se lo evalúo, porque yo les evalúo las partidas. Las primeras no, pero las últimas veces que jugamos les evalúo las partidas. Y esto mismo, que ahora os estoy contando que lo he hecho porque me funcionó súper bien, que es aprendizaje basado en juegos, no es gamificación.
que lo hice con los dioses. También lo hice en cuarto de ESO en literatura, con toda la literatura que se daba en forma de repaso. Y claro, ver a los chicos y decían, esto es la generación del 27, y ver que bajaban a una persona que no era, pues si bajaban a Machado, tú que eres de Soria, pues había que darles, es que esto no lo podían hacer, ¿no? Pues en eso es a lo que me refiero, que muchas veces también el momento wow no solo se consigue en un mundo digital, en un videojuego o en la realidad virtual, que yo también la utilizo, porque es maravilloso utilizar, ponerles unas gafas de realidad virtual y que estén en el Coliseo, o que estén dentro de una pirámide, o que se vayan al Museo del Prado, que también hay visitas virtuales maravillosas. Eso está muy bien, pero en el momento en el que tú sacas un simple juego, y les ves y dices, ¡wala! Y ves a chicos de 16 años que van de duros y de malotes, es decir, ¡wala! Que yo jugaba eso todos los domingos, ¿sabes? Eso es lo que realmente enriquece y lo que a mí me parece que es lo que consigue ese aprendizaje, ese momento wow, y luego mantenerlo y saber tensar la cuerda hasta que consigues que el chico se lo aprenda, porque el objetivo final es que se lo aprendan. Si yo qué sé, antes me preguntabas, ¿qué has hecho para que no te haya salido bien? Pues yo me acuerdo que me ocurrió un juego para que aprendieran sintaxis un año, súper difícil, que a mí me costó hacerlo muchísimo, y luego hice una prueba, y en la prueba, pues yo en mi casa ese fin de semana corrigiendo, estaba enfadadísimo porque no habían entendido nada, y de esto que llegas el lunes, que los tienes a las 8 de la mañana a clase con ellos, y te pones en la pizarra diciendo, pero a ver, ¿cómo no vas a saber esto? ¿Que os habéis equivocado? ¿No os habéis sabido diferenciar cuál es el complemento directo de tal? Y entonces empiezas en la pizarra y empiezas a preguntar al verbo y tal, como has hecho toda la vida, y ves la cara de tus chicos así. Y yo, y dicen, y si era eso, ¿por qué no nos lo has explicado así? Y dices tú, si es que claro, la culpa es mía. Que me creo que muchas veces esto, que lo consideramos innovación o no, si no funciona, hay que volver a lo de siempre. O sea, para mí también una buena innovación es la pizarra. No sé, claro, si me estoy explicando. Pero... No, lo que decimos, de las clases magistrales, a veces hay que volver a ellas, incluso, ¿por qué no? Como comentaba el otro día Aaron Asencio en la entrevista, ¿por qué no un profesor que solo sea de clase magistral con una labia muy potente pueda llegar y hacer ese wow en su día a día a todos los alumnos? Claro, al final cosas importantes que a mí me parece que sí que hay que conseguir sí o sí, sea de una manera o de otra, es que los chicos aprendan y que tengan un pensamiento crítico potente, porque a mí eso sí que me parece muy importante, y eso no se consigue muchas veces con gamificaciones o con cooperativo, con tal, eso se consigue haciéndoles pensar, haciendo que se replanteen las cosas, valorando sus opiniones y que no siempre sean... porque siempre es así, muchas veces lo urgente nos quita tiempo de lo importante y no dedicamos el tiempo suficiente a hablar con nuestros alumnos, a ver qué les preocupa, de qué manera lo ven ellos y traer temas de la actualidad a la clase. Porque claro, yo doy lengua y literatura y geografía e historia. Y claro, dices tú, claro, es que ¿cómo voy a traer y me voy a poner a hablar ahora de un hecho actual si soy profesor de historia? Bueno, pues que la historia está condenada a repetirse y se pueden repetir mil cosas, y las crisis en el mundo han surgido por una serie de aspectos. Vamos a evaluarlos, vamos a hablar de ellos, vamos a ver qué se repiten, qué no, cómo se ha conseguido salir de esa crisis, ¿nos serviría para salir de esta actual? Muchas veces yo pienso que esto mismo les tendríamos que sentar a todos los políticos de nuestro país y ponernos a hacer las mismas reflexiones que les hacemos a los niños de 16 años, porque muchas veces nos sorprenderían más los resultados de los niños que los de los que nos gobiernan. Pero bueno, no me voy a meter en política, me callo un poco, pero es así. Bueno, nos has hablado de la edad secundaria, ¿no? De la educación secundaria, perdón. Pero que yo quería preguntarte si esto de la gamificación, que bueno, nosotros tenemos nuestra opinión, ¿no? Pero ¿tú crees que se puede gamificar siempre, a cualquier edad, para todo el mundo? ¿O qué opinas? Yo creo sobre todo en el poder del juego. Y me parece que la gamificación, evidentemente, se puede aplicar en cualquier momento, en cualquier etapa de la vida. No solo de la educación, sino en cualquier etapa de la vida. Lo que sí que es cierto es que llega un punto en nuestra vida como personas que parece... sobre todo históricamente, ¿no? Parece que esto se está rompiendo ahora, pero que dejamos, o sea, nosotros siempre hemos aprendido las reglas de la sociedad a través del juego. Lo que pasa es que parece que llegas a una edad ahí en la preadolescencia en la que te dicen, ya no se puede jugar, la vida es otra cosa, la vida va en serio. Y entonces parece que nos da pudor
hacer el tonto como docentes, jugar con ellos, y eso poco a poco se ha ido transmitiendo generación tras generación, y a los chicos también les pasa eso. Claro, luego llegan a la adolescencia donde todos son miedos, inseguridades, me voy a poner yo a decir aquí chorradas delante de mis compañeros, tal. Yo siempre les digo, pero si os conocéis desde que tenéis 3 años, te da mucha vergüenza lo que opine tal, y hay veces que evidentemente que sí, y les da pudor, y tenemos que ser consecuentes con eso. Pero es cierto que me parece que hay que redescubrir el espacio lúdico en clase y fuera de clase. Gracias a Dios o a quien sea, pero es cierto que esto ha empezado a cambiar, las empresas están dando cuenta del poder de la gamificación, y es cierto, si nosotros vemos que las gamificaciones, una gamificación bien hecha que cuesta muchísimo trabajo, o simplemente un aprendizaje basado en juegos, conseguimos que los chicos aprendan, evidentemente, ¿por qué lo vamos a desdeñar? ¿Por qué lo vamos a apartar como una metodología más? Yo siempre creo que en el mundo educativo habrá profesores que hagan muy bien una cosa y otros que hagan otras y otros que sean unos crack en todo a la vez. Felicidades, me gustará aprender de ellos. Pero que lo que sí que es cierto que las metodologías no son más que un abanico, y de ese abanico tú coges lo que crees que les va a, lo que te va a servir como docente en ese momento para que los chicos aprendan más y mejor. Y ya está. Entonces, para mí, el juego, evidentemente, tiene que estar presente y se puede utilizar en cualquier etapa de la vida. De hecho, es curioso que lo vemos muy normal en las etapas tempranas, en infantil, y lo vemos muy normal en las residencias de ancianos, ¿verdad? Que vuelvan a jugar al bingo. ¿Por qué? Porque se practican elementos de recuerdo, se practican muchas cosas y muchas destrezas que son necesarias. Entonces, para mí, sí, siempre. Había una frase que decía que no crecíamos cuando, o sea, que no nos hacíamos viejos cuando crecíamos, sino cuando dejábamos de jugar. Eso era lo que nos hacía dar el cambio. La verdad que jugar siempre ha estado dentro de todo lo que hacemos y ojalá se mantenga. Sí, sí. Pues yo, a favor. Creo que estamos llegando ya a la parte final de la entrevista. Y qué corta se me está haciendo. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué corta se me está haciendo? Esto es porque me enrollo mucho, yo creo. No. Pero bueno, siempre en la parte final tratamos de reflexionar sobre una de las cosas que comentabas tú, ¿no? Que con estas metodologías, con estas maneras de trabajar, al final marcamos a los alumnos y les ayudamos a crecer. Y así como nosotros ayudamos a los alumnos a crecer, nosotros también hemos crecido de esta manera porque algún docente nos marcó en nuestra infancia. Entonces me gustaría que me hablases de alguna maestra o algún maestro o alguna persona que te marcase en infancia. ¿Infancia o en toda la etapa educativa? En la etapa educativa. Vale, pues yo creo que tengo que decir a doña Teresa, que era una... Hace gracia, ¿no? Ahora a mí me llaman Fer, no me llaman don Fernando, y espero que no lo hagan nunca, claro. Pero es gracioso. Pues doña Teresa fue una profesora que a mí me enseñó lengua y literatura y que me enseñó muchos de los valores que hoy intento transmitir a los chicos. Es cierto que las formas no eran las mismas, que era una persona que ya cuando a mí me dio clase era muy mayor, pero es una de las personas de las que te consiguen transmitir el amor por los libros, por la lectura. Y a mí, como la lectura me parece algo primordial, ya seas profesor de matemáticas, de sociales o de educación física, creo que la recuerdo con mucho cariño por eso. Bueno, y cambiando de tercio, yo te iba a preguntar porque cuando damos clase muchas veces nos vemos a veces limitados por ciertas pautas, ¿no? Cuéntame si te sientes libre a la hora de ejercer tu profesión. O si encuentras algo a cualquier nivel que te pueda limitar. La verdad es que libre para ejercer la profesión sí me siento. ¿Que tenemos algún tipo de limitaciones? Sí, también. A mí, por ejemplo, me falta tiempo. Y el tiempo es algo que siempre juega en mi contra. Más cuando tú decides, como a veces hacemos todos los docentes, que es saltarnos un poco la programación, no llevarla tan pautada, ¿no? Sí. Y dices, pues sí que me gustaría tener más tiempo para profundizar en este aspecto, para terminar de que los chicos, porque muchas veces te lo piden, ¿y por qué no seguimos haciendo esto? Y tú dices, chicos, no, tenemos que seguir, porque hay que continuar, porque tal, claro, ellos no entienden que tienes que cumplir con la Dirección General de Educación, ¿no? Que te viene y te dice, tienes que hacer esto, esto y esto. Pues sí, y la parte de la burocracia, que sí que es cierto que en los 11 años que yo llevo dando clase,
he notado un cambio bastante grande muchas veces en lo que es la parte burocrática, en rellenar papeles. Y a mí me gusta y no me, y si hablarais con mi mujer, os lo diría así. O sea, yo dedico horas y horas y horas a preparar, programar, hacer lo que tengo que hacer como docente. Pero esas horas no me cuestan, porque yo estoy pensando en la cara con la que lo van a ver el lunes, con lo que tal, eso no me cuesta. Pero cuando te tienes que poner a rellenar informes, etc., ahí ya la cosa cambia, y eso es algo que sí que yo lo veo como que te impide muchas veces avanzar. La verdad que sí, la burocracia muchas veces nos bloquea también esto, porque no le vemos esa funcionalidad como le ves a lo otro, ¿no? Tú sabes que si te curras mucho en la clase y tus alumnos van a ser felices, ya eso lo vale todo. Exactamente. Y con eso de que cómo nos alimenta esta felicidad dentro de nuestro alumnado, es raro que hagamos un cambio de parecer en nuestra carrera, pero si tuvieses que dejar de ser docente, ¿a qué te dedicarías? Bueno, como yo ya di un giro en mi carrera así también importante, o yo antes era periodista, pues evidentemente creo que volvería al mundo de la comunicación, porque es un tema que al final me encanta. Y aunque parece que ser docente y ser comunicador es algo muy diferente, no lo es tanto, ¿eh? Realmente cambia la audiencia, pero lo demás no es tan diferente. Yo creo que todos los profesores tenemos mucha parte de comunicadores, y más ahora en el mundo en el que las redes sociales nos enseñan y nos muestran evidentemente que tenemos que compartir, y más en la innovación. A mí me encanta entrar en Twitter, en Instagram y seguir las cuentas y los profesores que sigo. ¿Por qué? Porque me dan ideas, porque me hacen crecer, porque me hacen formarme, porque me hacen no parar, porque me nutren y porque yo también en la parte pequeñita como docente quiero devolver eso, ¿no? Entonces yo comparto las cosas que hago no porque piense que sean mejor o peor, sino porque si yo me he nutrido de otro profesor es mi manera de aportar mi granito de arena, y creo que eso lo deberíamos de hacer todo, y en una cultura de innovación educativa lo veo clave. Nos estás diciendo un consejo que es esencial, que es el compartir lo que sabemos para hacerlo más grande, hacer llegar a más gente todo lo que sabemos y poder nutrirnos todos de ello. Y aparte de este consejo, que me parece fundamental en nuestra profesión, ¿qué otros consejos darías a aquellas personas que se inician en el mundo de la educación, por ejemplo? Tanto a estudiantes de carrera. Bueno, a estudiantes, en mi clase hay un panel bastante grande que me trabajé, que es algo que les repetía hasta la saciedad a mis alumnos, y parece que muchas veces no se dan cuenta. Yo siempre les digo que ellos no son una nota, que una nota no les define. Y esto sería algo claro, o sea, que tú saques un 5, que saques un 10, que saques un 4, eso no te define como persona. Y no te va a definir nunca. Puede definir que es que las fracciones se te dan mal, o que esta etapa de la historia no la has comprendido lo suficientemente bien. Eso sería a un estudiante. Y a un estudiante igual ya superior de educación, o a nuestros propios compañeros, hay dos cosas que yo tengo claras. Una, que no hay que dejar de aprender en ningún momento. O sea, que el que para, pierde. Y o por otro lado, seguramente repetir esa frase que seguramente todo el mundo ha oído de Einstein, ¿no? Que es, si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entonces, si combinas estas dos frases, que yo las tengo como mantra, evidentemente yo creo que se va hacia adelante y se funciona. Y también habría que completarla con otra, que es, no tengas miedo a equivocarte, que es que si te equivocas, no pasa nada. Siempre sale el sol. Sin duda. Pues ya para terminar, nos quedaría una última pregunta, que es que me gustaría que cerrases esta entrevista con una frase que tú consideres que sea motivadora, que te inspire y que la compartas con el resto de personas que verán esta entrevista para poder motivarlo a ellos también. Yo creo que es las que os he dicho, serían las que yo más tengo como mantra. Pero sí que es cierto que para mí hay una frase que no sé ahora mismo de dónde es, no te sé decir, pero siempre hay algo que tengo en cuenta. Cuando algo te sale mal, tú piensa que mañana es otro día. Mañana es otro día y una nueva posibilidad de hacerlo mejor y hacer más cosas. Y sería más o menos eso. Qué gusto. Y con eso nos quedamos. Fernando, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido gracias a vosotros. Compartir este ratito contigo y charlar sobre educación, que es lo que más nos gusta. Pues ha sido muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias, Sara, por estar en otra de las entrevistas. Perdona, que te he cortado.
No, 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 gracias a vosotros, que de verdad es un gusto que existan plataformas y trabajo como el vuestro, que de manera desinteresada os ponéis aquí delante de una cámara y promovéis que ese aprendizaje continuo y esa comunión y comunicación entre los docentes, pues exista. Sobre todo por dos razones. Una, porque los docentes lo necesitamos, y dos, porque necesitamos también que el resto del mundo vea que el mundo docente se mueve, que parece que no lo hacemos. Y es verdad que lo hacemos, y lo hacemos mucho. Así que acabaríamos con prejuicios, y también tendríamos claro una cosa, que la educación de los docentes es algo para tener muy en cuenta, pero mucho, y que somos los responsables, los docentes, de llevar nuestra profesión al máximo nivel. Así que muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a ti, Fernando. Con eso damos cierre a otra de las entrevistas. Seguiremos publicando cada martes hasta que acabemos ya la ronda de entrevistas, y ahora hagamos un parón por verano, y continuaremos posiblemente en octubre, porque septiembre viene siempre cargado. Así que con esto, hasta luego.